miscelánea gastronómica. Miscelánea gastronómica. Somos la gastronomía cultural. Bienvenidos a Miscelánea Gastronómica. Nos agarramos de las manos y nos agarramos de las voces también y de los videos, porque estamos aquí disfrutando un programa con un invitado. Es un invitado especial, él se llama Iván y tiene un porqué de su visita. Aparte de que es de la familia, aparte de que es el invitado aquí de honor, porque hoy grabamos Negrito, no le fue tan bien como siempre. ¿Cuándo le fue bien? Pequeño detalle, ya vio la oscura cocina del Negrito. Pero estamos aquí más que nada por un tema importante. Tocamos siempre temas de vino, temas de gastronomía, de cultura, de tradiciones, pero está como la parte oscura o la parte que no muchos quieren saber. Por ejemplo, escuchamos mucho los casos de los chefs que les da cáncer de lengua. Imagínate un chef con cáncer de lengua, ha de ser horrible. Un catador peor tantito, ¿no? Pero nunca nos paramos y pensamos acerca de pues estas virtudes que tiene uno, porque la salud se lo permite, del estarse jactándose de picantes, de irritantes, de alcohol, a más no poder. Gracias por este hígado, la verdad, porque salió muy bueno. Salió bueno y ha aguantado las catas profesionales. Acuérdate que somos con licencia para beber. Pero no nos ponemos a pensar qué pasaría si. Eso está interesante. El caso de Iván es una enfermedad que no solamente te limita en lo físico, sino también en lo palativo, en lo gustativo, en tu forma de comer, pues en tus tradiciones incluso, ¿no? En tu forma de pensar, en tu forma de ver el mundo. ¡Ya dinos qué tiene! ¿Qué tiene? Que lo diga de viva voz y que se presente. Hola, soy Iván. Hola, Iván. Como un grupo de alcoholistas, ¿no? No. Bueno, mi situación es la siguiente. Yo soy una persona ya trasplantada. Mi enfermedad... ¿Trasplantada como las hierbas del Negrito que están acá arriba? ¿O a qué te refieres con trasplante? Trasplantada, porque muchas veces no la agarran bien. Bueno, una persona trasplantada renal. Mi enfermedad inicial es IRC o insuficiencia renal crónica, la cual conlleva un trasplante o un método sustitutivo que viene siendo la diálisis y o el método de, bueno, más bien un tratamiento, vienen siendo tratamientos sustitutivos, que es la diálisis o un trasplante, porque un trasplante no viene siendo la cura, sino un tratamiento. ¿Por qué? Porque al final un riñón trasplantado tiene una caducidad, depende de cómo lo cuidemos, y precisamente para eso es este programa, para que se tenga el valor de la salud. Digo, uno con dinero, sin dinero, podemos hacer muchas cosas, pero en salud no podemos hacer nada. Exacto. Entonces, para eso estamos aquí, para darles importancia al cuidado de nuestro cuerpo, que es una alimentación, porque al fin y al cabo nosotros le damos en la torre a nuestro propio cuerpo con lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Eso va a ser una pregunta complicada y tal vez no te preparamos para esta pregunta, pero ahorita me surgió. ¿Sabes si tu mal fue genético o fue causado por tu dieta o por algún ejercicio, un golpe, no sé? ¿Sabes por qué se originó esa enfermedad? Mira, a ciencia cierta no lo sé. Para poder determinar mi situación o mi origen de esta enfermedad, se necesitan hacer unas pruebas muy, muy, muy complejas, y ni siquiera están aquí en México. Eso me lo explicó mi nefrólogo hace dos citas. ¿Te atiendes en? En el Seguro, en el Hospital de Especialidades de la Raza.
Ahí me trasplantaron, ahí llevo todos mis seguimientos desde hace 5 años, ya llevo 5 años trasplantado. Y bueno, la situación es que pueden ser, una insuficiencia renal puede ser causada por diabetes, puede ser causada por genética, puede ser causada por exceso de algún tipo de alimentos o sustancias. Eso ahora sí que viene siendo de qué tan bien venimos de fábrica, ¿no? O sea, okay, qué tan bien tenemos esos genes, o puede ser también por un golpe fuerte, por un golpe directamente en los riñones, demasiado fuerte, o simplemente no saben, ¿no? ¿Y no tienes algo en el instinto que te diga quizá fue por esto? Posiblemente sí, digo, yo practiqué muchos deportes toda mi vida, entre ellos de los deportes más rudos viene siendo kickboxing y fútbol americano. Posiblemente en alguna de estas prácticas pudo haber generado un mal golpe, o varios malos golpes. Ciclismo. Bueno, estuve de natación, ciclismo, básquetbol, voleibol, kickboxing americano, ya creo que ya. Es el sueño de cualquier niño. Sí. Y bueno, lo más raro es que cuando a mí me lo diagnostican, no tenía una mala vida. O sea, yo era una persona que me alimentaba bien, comía en casa, comida de mamá, de la abuela, ¿no? No fumo, no tomo bebidas alcohólicas, no tomaba. Ni consejos. Bebidas alcohólicas. Tampoco drogas ni sustancias. Entonces, refrescos, pues sí tomaba refrescos, pero no era una persona de que no puede vivir sin un refresco en específico, o no puede vivir sin estar tomando refresco cada rato, ¿no? El negrito ya escondió la coca. Por ejemplo, la coca, ¿no? No, o sea, yo tomaba pues, agua natural, era mi predilección, o agua de frutas, ¿no? O de sobre, de tan, una cosa así. Entonces eso es lo que más enseñó a los médicos, que bueno, no tenía yo un antecedente. Es una persona saludable. Fuerte en el cual pudiera ser la causa de que me haya dado esto, ¿no? Es como ellos lo dicen, te sacas la lotería al revés. Desgraciadamente. Dicen por ahí, bueno, en inglés tienen un dicho, shit happens. Sí. Exactamente. Yo creo que mejor explicado no puede ser, ¿no? Esa es la situación, y al final pues también viene siendo un beneficio, porque aprendes, uno, a ver la vida de diferente forma, a comer de diferente forma, a saborear principalmente las veces que te das ese recreo o ese permiso. Lo disfrutas con mayor gusto, ¿no? Cuando antes pues decías, no sé, a lo mejor, pues hoy no alcancé a comer, pues me voy por unos tacos, y te echabas 10, 20 tacos. Lo que caiga. Bueno, yo me comía eso. Sigue ahora, comiendo lo mismo. Ahora come más. Sí, lo ven menudito, pero está cañón, ¿eh? Este no tiene fondo. Es que tú no sabes, le pusieron un riñón extra, pero le vaciaron la mitad de la pata. Sí, el estómago lo tiene hasta acá. Ahorita que dijiste un riñón extra, hay que aclarar un mito que mucha gente me pregunta, y mucha gente se saca mucho de onda al momento que me preguntan mi historia y demás. Tengo 3 riñones, ¿ok? O sea, ya. 3 riñones. El tercero es como un bypass. La situación está de la forma siguiente: los riñones no son como pilas, no te quita uno y pongo el otro. O sea, solamente se quita un riñón, única y exclusivamente si el mal del riñón puede afectar a otro riñón. Okay. Viene siendo un cáncer, algún riñón poliquístico, cosas así. Entonces, ¿por qué no se quitan? Pues porque es mayor riesgo en una operación, claro, ya que los riñones no están ni adelante ni atrás, están exactamente a la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces es abrir demasiado para quitar. Y lo que hacen es que se injerta un riñón de un donante cadavérico o de un familiar que te lo puedan donar, en la parte de enfrente, en la cavidad abdominal, ya sea izquierda o derecha, preferentemente cuando es el primer trasplante es del lado derecho, y ahí hacen una especie de puenteo o de conexiones raras, un bypass, en el cual primero pasa por tus riñones nativos y después filtra el riñón
segunda o fita. Exactamente. Digo, aunque funcionan al 5%, pues bueno, ya no es tanta carga para el riñón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el peso tiene mucho que ver el grado de función renal que tiene una persona. Okay. O sea, si una persona gordita puede dañar, puede estar forzando sus riñones al momento que come, porque es más sangre la que pasa por el riñón. Digo, al final la función del riñón es limpiar la sangre y separar los nutrientes de las sustancias tóxicas que puedan... Fíjate, cuerpo. Que me estoy acordando que en nuestra temporada 2 tenemos un episodio del podcast que se llama Aguas con la insuficiencia renal. Uh-huh. Y contábamos con un experto en el tema, era médico me parece, y nos hablaba de eso, de la obesidad. Él no habló desde el paciente, no nos dio esos detalles. Yo antes de esto, pues yo pensaba que pum, te quito un riñón y te pongo el otro, ¿no? Como las baterías. Pero no, ya me estás diciendo que son tres. Sirve como un segundo filtro. Y es importante también, creo, aclarar las costumbres alimentarias que tiene la gente para, una, evitar el mal. Porque, pues sí, claramente se puede evitar. Todo es evitable. Y bueno, otra. En algunos casos. Ah, a ver, cuéntame. Bueno, el genético. O sea, digo, él no lo pudo evitar. No tuvo ninguna actividad. Sí, es cierto. Que lo hizo propenso a padecer una insuficiencia renal. Sí, es cierto. ¿Y ahora qué pasa con esta ayuda, este punch que tienes de un filtro que sustituye o apoya a los demás? O sea, también debes de tener cuidados porque, pues, ya no hay marcha atrás. Claro, sí. Funcionan sí. Con un riñón y cachito. Y cachito. Exacto. Y en un futuro voy a funcionar solamente con un riñón. Tiene caducidad. Claro. Es efectivamente, yo creo que el por qué estamos aquí o el por qué me invitaron, ¿no? Porque precisamente... Él te invitó. Es que nos cae bien, por eso lo invitamos. Es precisamente eso. ¿Por qué? Porque el riñón puede durar lo que yo lo cuido. ¿Y cómo lo cuido? Con mi alimentación. O sea, va por tu mano. Claro, exacto. O sea, los médicos te dan tus cuidados, te dan precauciones. O sea, no puede ser deportes de contacto, obviamente. Okay, porque el injerto está muy expuesto, entonces un golpe puede causar un rechazo. Pero la mayor labor... Ah, bueno, te dan medicamentos, inmunosupresores, demás. Pero la mayor labor que para una vida larga de un riñón o de un riñón trasplantado es la comida. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en nuestra comida nos llevamos la mayor carga al riñón. Digo, generalmente el hígado se cree que es el laboratorio del cuerpo. Uh-huh. Pero ahí se procesan las sustancias y las convierten en demás cosas, ¿no? No sé biología, no sé a dónde. Bueno, sí, lo convierte en nutrientes. En nutrientes, exacto. O sea, procesa todas esas cosas para que los nutrientes sean asimilables al cuerpo. Ok, pero aún así esa parte va para el riñón y el riñón lo que hace es que, bueno, en mi caso, mi síndrome es glomerulonefritis global segmentaria. Traducido, en el riñón hay unas coladeras que están rotas. Okay. ¿Sale? Esas coladeras, si dejan no estuvieran rotas, dejan pasar cosas buenas y cosas malas. No hacen esa función de separar lo bueno y lo malo. Están rotas, entonces no hay reparación más que sustituir con esa parte. Me gusta esa analogía que hiciste porque lo bajas al mundo terrenal. Nos haces entender cuál es, porque también hay varias fallas que puede tener. Esta es una de ellas. Y nos vamos a ir un corte porque creo que estamos entrando al tema central y no me gustaría perder ese hilo. Entonces vámonos al corte y ahorita regresamos.
Estamos de vuelta con esta canción que le escogió el invitado. Se llama Life y es Hathaway, el artista. ¿Por qué elegiste esta canción? Precisamente, bueno, por lo que trae la letra, dice que la vida no va a ser la misma. Y bueno, es precisamente lo que experimenté al momento que yo me enteré que tenía insuficiencia renal y posteriormente cuando me trasplantaron. Entonces, realmente tu vida cambia en todos los sentidos, tanto física, mental, emocionalmente. Y digo, yo tengo una situación que personas que hemos estado cerca del hoyo, uh-huh, somos tocadas por un ser divino, la religión que sea, el arquitecto, porque podemos ver la vida de forma distinta, sí, saborear la vida de forma distinta y apreciar lo que las personas que estamos sanos o que teniendo salud, las a veces las pasamos por alto o cotidianas, simplemente. Y creo que ya estamos llegando a la hora chingona. Exactamente. La verdad, yo ya vas que chutas. Diría, bueno, invento el boticario. Es que justamente el tema, y hablando de gastronomía, de la forma en cómo cambia tu manera de comer, ¿no? Desde cuáles son las limitaciones que tienes, cómo las afrontas y cómo es tu experiencia hoy, del día a día, cuando comes. O sea, por ejemplo, vas a trabajo y ya no puedes salirte por cualquier garnacha que cualquiera lo haría, ¿no? O que, ¿cuáles son esos límites? Por los tacos de los que hablábamos la semana pasada. Pues sí, precisamente es muy difícil y creo que es la mayor limitante en personas transplantadas como yo, porque hay varias etapas, el pre y el post. ¿Operatorio? Preoperatorio. Yo soy de las afortunadas personas que no tuve que caer en una diálisis. O sea, bueno, yo tuve, gracias a mis médicos, la asesoría efectiva para poder mantener mi función renal lo más que se pudiera para yo llegar a un trasplante y no pasar por ese método sustitutivo que la diálisis, que la verdad deteriora mucho el cuerpo. Es desgastante, sí. Deteriora y acaba el cuerpo fatalmente. Entonces, ahí tuve que tener una dieta mucho más rigurosa que una persona que está en diálisis. Ok. ¿Por qué? Porque yo tenía que cuidar mi función renal prácticamente al máximo. ¿Qué es esto? Es comer todo, absolutamente, todo hervido, cero carnes rojas, cero grasas, cero sal. Pero, o sea, digo, precisamente imagínense la verdura, las amas de casa o los chefs, ¿no? Saben que la sal en la verdura hace que salga el sabor, sí, potencializa, ¿no? En cambio, si no le pones sal, el chayote, la calabaza, la zanahoria, sabe exactamente igual, ¿sí? ¿No? Entonces, ese fue, la verdad, un calvario bastante grande. ¿No podías ponerle otra cosa? No sé. Lo sustituí con picante. Con picante. Pero picante natural, no valentina, no chile piquino, nada de eso. Chile de árbol así mordido. Exactamente, era lo que a mí me ayudaba a cambiarle el sabor. Okay. No, tampoco podía hacerlo en exceso, ¿por qué? Porque aparte me estaba yo metiendo mucho medicamento, entonces meter irritante en medicamento más el irritante del picante es una bomba en el estómago, sí, y va a caer una gastritis, ¿no? Entonces, aparte lo sudas y al rato el medicamento ya lo traes en la piel. Exactamente. Entonces, eso fue la parte muy, muy fuerte. Bueno, inclusive... Disculpa la interrupción, pero no me imagino un mundo sin sabor, porque me estás describiendo un mundo sin sabor, donde todo es como monocromático, todo sabe igual. Quizá le da algún destello, pero no sé. Sí, la verdad te hace bastante amena la comida, aunque pueda sonar tan simple, el comer un chile verde. Es en ese momento es como que sabe la gloria, así, sí, una situación así. Ahora, la situación muy particular en mi caso fue la siguiente. Yo pasé por 3 nutriólogas. Ajá. ¿Para qué? Para que me dieran una dieta la cual yo pudiera seguir. Por favor, coméntanos lo que nos dijo tu mamá de los nutriólogos.
porque es algo que hablamos mucho aquí en los programas. El nutriólogo sí te dice, va a necesitar tantas porciones de tal y tantas porciones de tal. Sí, tu puñito de tal cosa. O sea, te dicen, necesitas tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos. A ver, ¿en qué casa de México existe una báscula en la cual tú puedas ir a pesar tus gramos? Sí. Y poder hacer, o sea, es difícil. Sí se tuvo que comprar una báscula, la verdad. Y lo peor es que te dicen, vegetales, ta, 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 ta. Ok, ¿cómo los combinan? Exactamente. ¿Cómo cocinan? ¿Cómo hacen algo? ¿En qué casa mexicana hablan de, es que esta semana has comido muy poca proteína? Tengo que incrementarte tu dosis de carbohidratos, ¿no? O sea, no existe. Y es muy difícil combinar lo que podemos comer en un platillo, en cómo cocinarlo, ¿no? Mi mamá, la verdad, sufrió mucho porque no sabía qué hacer para que a mí me supiera diferente. Digo, al final yo no me quejaba. Bueno, ella y tú también, ¿no? Sí, o sea, al final yo no me quejaba, pero bueno, ella sabía que sabía igual todo, ¿no? Entonces fue algo muy... Las pesadas siempre que se las idean de ahora qué le hago para que no se me aburra, ahora qué le hago. Imagínate ese rol también, ¿no? Es como pesado. Sí, qué bueno que no sé. No, pues digo, bueno, precisamente te les comento de las nutriólogas por las que pasé, fueron tres, en las cuales las primeras dos fueron totalmente un fiasco. Perdón, digo, me lo voy a quemar, no les voy a decir. ¿Por qué? Bueno, sí es caro, una nutrióloga es caro, realmente sí es caro la consulta, es irte a pesar y demás. La primera nutrióloga me recetó un suplemento alimenticio para poder compensar los nutrientes que no estaba yo asimilando y los alimentos que yo no podía comer. O sea, prácticamente me estaba metiendo el suplemento alimenticio para sustituir esos químicos que mi cuerpo requería. Pero es muy importante, las personas que tengan insuficiencia renal o que estén en esa situación, vayan con un nutriólogo que tenga conocimiento con pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque aparte de eso yo tomaba medicamentos que son esteroides. Entonces estos esteroides generan despiertan una bacteria que es el del acné, la cual... la mejor comida para esta bacteria es la vitamina B12. Sí. Entonces, en el suplemento yo estaba tomando una bomba de vitamina B12. La fiesta. Entonces fue extremadamente grave, en la cual yo caí en urgencias por bastante acné, por un dolor extremadamente fuerte. Total que de ahí saltamos. ¿Quién es el humano? Sí. Pues de ahí salto a otra nutrióloga porque dije, bueno, algo está mal. Yo no dejé tomarme el suplemento, mal hecho, y caí con otro nutriólogo que su dieta fue muy chistosa porque nada más podía comer tostadas, asadas, horneadas, ajá, frijoles, jitomate, chile, cebolla, cilantro. Ajá. Esa era mi dieta, y pan. Las tostadas, o sea, de frijol con pico de gallo. Sí, diario. No, estaba... mañana, tarde y noche. Hasta tlacoyos. Hoy me imagino que es un mollete, mañana me imagino, claro. Exacto, entonces yo era lo que comía diario. Obviamente en ese momento estás desesperado, no sabes qué hacer, pero después dices, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lógico, y no es lógico que lleve una dieta nada más. Aparte que yo seguía con esta acné de extremadamente grande, caigo con una nutrióloga, perdón, con una dermatóloga, la cual es la que le da el clavo del por qué yo estaba así. Y me dirige con una nutrióloga que se especializó en personas trasplantadas. Fue la que realmente me ayudó, me normalizó y me dio incluso hasta recetas de qué hacer. Vaya. O sea, la verdad, muy, muy, muy buena nutrióloga. Sí, porque sí nos decía, puedes combinarlo así, si tienes hambre puedes cambiarlo por tal cosa, por tal producto. O sea, realmente se nos dio productos, los cuales yo podía consumir, ¿no? O sea, ¿cuál es el nombre? Ya lo estás ensalzando. Se llama su apellido es Villalba Soto. Se me perdió ahorita el nombre. Pero nos pueden consultar, sí, vía Twitter, vía Facebook. Sí, claro. La verdad es una nutrióloga bastante buena. Yo todavía tengo contacto con ella. Hace algún
pero sí, la verdad, ella estuvo un diplomado o algo así con personas con insuficiencia. ¿Ahorita qué comes? Ahorita puedo comer de todo. Okay. Puedo comer de todo, más no debo comer de todo. Ok. Ok. O sea, mucha gente me pregunta, ¿qué pasa si comes carnitas? ¿Qué pasa si comes tacos de la esquina? Absolutamente nada, o sea, no me da un ataque, no me pongo mal, no me siento mal. No se ve a corto plazo. Pero, no vas desgastando. Pero, exactamente, o sea, el riñón viene siendo como un coche, ¿no? Es, hagan de cuenta, un riñón viene siendo un Ferrari en el cual tú lo vas a meter en el periférico a las 7, 6 de la noche en la mera hora. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? El motor va a ser 1, 2, 3 y a la larga el motor se va a tronar porque ese motor está diseñado a correr, a tener un desgaste continuo, más no un acelero, inicio freno, plaxo. Exacto. Acelero, freno, plaxo. Exacto. Plaxo, entonces, plaxo, plaxo. Eso es lo que hace la comida que no debemos comer si la ingerimos constantemente. Te va desgastando. Lo vas forzando. Entonces, así es como consentimos nuestro niño, ¿no? Con la comida sana. Y realmente, ¿cuál es mi dieta? Lo que deberíamos de comer cualquier gente. O sea, proteínas, carnes rojas, la como una vez al mes. El puerco no lo puedo comer, no lo debo de comer. ¿Por qué? Porque como yo tomo todavía, y voy a tomar de por vida, inmunosupresores, una enfermedad no es la misma que te dé a ti que la que me dé a mí. Entonces sabemos que la carne de puerco, si no está bien procesada, bien cocida, contiene cisticercos y letal, ¿no? ¿Qué más? El alcohol sí lo puedo tomar. El que menos hace daño viene siendo el vodka, según tengo entendido. No sé. Oye, dice cerveza. No sé. Creo, mezcal. El vodka que no sea oso negro. Porque... Sí. Por favor. La verdad, no sé si esté bien esta información. Fue lo que yo leí en los grupos que a veces tenemos las personas que están así. Trasplantadas, y según tengo entendido que el que más hace es el tequila. No, porque a mí era lo único que es el vino tiene, también hace daño porque va fermentado. Es fuerte. Y cuidar, principalmente lo que yo hago es cuidar mi dosis de proteína. Ok. Porque la proteína es lo que más daña al riñón al momento de el que el riñón lo procesa. Es lo que más le cuesta trabajo procesar. Y, por ejemplo, alimentos procesados. Pues prácticamente no trato de evitarlos. Digo, ya cuando es una emergencia. ¿Por qué? Porque como contiene químicos, entonces pues es lo mismo. O sea, es el riñón le cuesta trabajo deshacer esos químicos porque no es natural. Ya casi estamos llegando al final, pero voy a hacer una aclaración. Últimamente en la alta cocina se utilizan muchos aditivos, muchos químicos. Inclusive se ha llegado a abusar de esos aditivos. Y la gente está extasiada con sus espumas de quién sabe qué, con su caviar de quién sabe cuál. La cocina molecular. Son aditivos. Aguas con la insuficiencia renal. Se están desgastando. ¡Chéquelo! ¡Chéquelo! Difícil de creer. Me equivoqué. Le están dando en la torre a su riñón. No tenemos que llegar a extremos tales como necesitar un trasplante, una ayudadita o a la muerte, ¿no? Porque también podemos llegar a esos extremos. Una diálisis que es súper desgastante. Entonces, sí cuidar eso, yo sé, se ve mono, sí, se ve bonito, ay, es la moda, pero aguas con los aditivos. Y mira, lo que menciona te pone a reflexionar acerca de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué comes? Pues todo, ¿no? ¿Y cuáles son tus restricciones? No, pues como lo que una persona debería comer para cuidarse a sí mismo, ¿no? Pues apúntenlo, ¿no? Tratar de medir tu consumo de proteínas. No comer comida industrializada, tener como tu variedad dentro de pues, mis frutas, mis verduras, mis pescados, mi pollo, y no pasarme de sal, no cuidar las cantidades que como, y digo que aquí mis ojos no cuidan mucho
más cantidad. Bueno, o sea, lo que pasa es que yo me lleno no con proteína. O sea, trato de llenarme... ¿Fibra? Fibra, carbohidratos, que son... La verdad, las verduras. O sea, uno a veces piensa verduras, guacala, cocido y, o crudo, ¿no? Dices, ¿qué va a tener sabor eso? No, o sea, realmente, ya cuando se hacen esto, hay varias ensaladas que saben bastante bien. Y las puedes hacer con diferentes especies o cosas así, y que saben buenas, saben bastante rico y te llenan. O sea, principalmente eso, que te llenan. Ahora, ahorita qué bueno que dijiste de los vegetales, porque sí recomiendo que compren vegetales en el mercado, en el tianguis. Lo hemos dicho siempre. ¿Por qué? Porque en las tiendas departamentales ya vienen muy congeladas, muy procesadas, con muchos químicos, y eso, frígate. Ese es el problema. Yo mencionaba que los congelados no son malos. Lo malo es romper esa cadena de frío, esa cadena de congelación que traen de la industria. Se vienen en un camión, que se vienen descongelando, que vienen mal. Llega a la tienda y los dejan en pallets ahí en el almacén, y luego los meten al congelador y otra vez. Luego lo sacas, lo metes a tu carro y estás horas ahí en el sol, y luego llegas y otra vez lo congelas. Después desde el súper te vas al cine, ¿no? Ajá. Y ya se descongeló. El tip que nos había comentado Lavi, pero ya para cerrar el tema. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Tomas la bolsa, la agitas. Si el contenido no es un bloque, si está como fluido, como que es... Todavía está, o sea, no, quiere decir que no rompieron esa cadena de frío y está en condiciones óptimas para ser comido. Si lo sacas y descubres que es un bloque, una bola o una placa congelada así, sí, quiere decir, tiene así bolas. Quiere decir que se rompió la cadena de frío, y entonces ese producto ya se empezó a descomponer antes de volverse a congelar. Entonces, mucho cuidado con esos productos, y pues nos oímos y nos vemos. Nos oímos y nos vemos la siguiente semana. No se olviden de YouTube, de iTunes, de TuneIn, también estamos ahí, y de SoundCloud. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros, y ojalá que estos tips les ayuden a los enfermos renales y a los que no quieren estar así. Sí, que lo prueben. Exacto. Hasta luego. Por el día de hoy ha sido todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Lo puedes descargar en miscelaneagastronomica.com. No olvides seguirnos por las redes sociales, por Twitter, @misgastro, o por otras redes sociales como Miscelánea Gastronómica.